Fecha, mayo 28 del 2014. Paisaje que te gusta. Un salón lleno de computadoras para llevar contabilidad. Una No, playa. sin sí, la playa, Playa. un campo. Listo. ¿Cómo llama tu papá? José Luis Morales. Tu mamá. Gloria. Gloria Gutiérrez. Dora. Gloria. Gloria. ¿Están vivos los dos? No, mi papá falleció ya en el 2008. No sé, es que cinco. Bueno, ahora sí. Adriana, ¿qué quiere cambiar hoy? No, pues es la enfermedad. Tengo que todo, yo vivo con dolor de cabeza. Desde ¿Quitamos hace eso? mucho años, sí. Dolor de ¿O dejamos cabeza. un poquito? No, todos. Todos, todos. La tensión. Yo me tensiono muy fácil. Dolor de cabeza permanente. Permanente. Supuestamente tengo es que una. Es como que te digo, como la presión intracraneal, se me sube el líquido encefalorraquídeo aquí. Hace un año estuve hospitalizada, hace un año, no, ya sé, sí, diciembre cumpleaños. De esto, pues, y me sacaron el líquido. No he vuelto a mirar, pues, porque estuve en embarazo, entonces no he mirado cómo ha estado, pues, porque me dijeron que tenía que revisarlo en el enseguida. Pero igual los dolores, aunque yo siento que no han sido tan fuertes como esa vez, igual también no sé qué ni. Entonces, como esta parte, pues. Aliviar la presión intracraneal. ¿Con Lo quién otro era vives? con mi esposo y mis dos hijas. Una hija de 18 años. ¿Sí? Sí. Oiga, entonces, ¿cómo hay caso de joven? No, es mi esposo, pero me casé hace 3 años. La bebé sí es de mi esposo, la mayor no. Y dos hijos. ¿Cómo se llama tu esposo? Edwin Giraldo. Edwin. Edwin. ¿Y tus hijos se llaman? Mariana y Antonia. ¿Qué más vamos a cambiar? La tensión, o sea, yo me tensiono muy fácil y entonces yo tengo bruxismo. Un bruxismo muy fuerte, yo vivo tensionando, o sea, más los dientes todo el día. Y en la noche es peor, entonces eso no me deja descansar. En la noche ya me levanto, pues en la mañana me levanto agotada. Y a veces con un dolor demasiado fuerte en toda la mandíbula. La depresión, aunque he estado como muy bien, yo me deprimo muy fácil. Pues ya, y ya llevo bastante, pues yo tomaba droga, pero hace mucho tiempo que no lo hago, entonces. Ya, que como esto sería como lo más. La relación con tu papá, ¿buena o mala? Mi papá falleció hace no sé, ¿Y 6 años, cómo fue la pero fue, relación a con? ver. Más o menos, porque pues chiquita, pues digamos que uno, para uno el papá es la adoración, ¿cierto? Entonces muy apegada a él, básicamente uno crece y ve los problemas y las cosas de la casa, entonces más bien después un poquito alejado. Inclusive yo había peleado, tenía una pelea muy fuerte con él y ni le dejé de hablarle un tiempo. Pero en vista de él, cuando mi papá le dio el cáncer, pues fue una cosa muy horrible y a mí me dolió demasiado saber que mi papá empezó con ese cáncer y que yo estaba mal con él. Pues ya después volví pues a la casa, hablé con él y bueno, digamos que la relación pues terminó siendo buena en ese tiempo. Resentimiento, rabia. ¿Contra mi papá? No, pues contra alguien en general. Pues no, digo que yo digo que contra mi papá y mi mamá, ambos. Contra el papá de mi hija, la mayor también. Y pues contra la familia de él también. Hija. ¿Cómo se llama? Él se llama John Jairo Gómez, John Jairo. pero falleció hace 16 años. Falleció. ¿Cómo llama? ¿Tú dices cuál? Mariana. Mariana. Y que encontró, y pues encontró la familia de él también, porque pues, tenemos Nombre de algunos. alguna en especial, Antonio. Beatriz Elena Gómez. Y el otro hermano, Carlos Mario. Y Augusto. Ya, pues en realidad no, me siento como Mielos. miedos.
todos. Yo soy muy miedosa. Listo. Puedes recordar o sentir un momento triste. Algo que te afectó. Tu niñez. Lo que venga a tu mente, vivéncialo. O siéntelo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sintiendo. Ahora voy a contar de 1 a 5. Y con cada número, esa sensación, ese sentimiento se hace más profundo. Al llegar a 5, tocaré tu frente y me dices lo que estás sintiendo, recordando. 1, profundo. 2, tres, cuatro, profunda, cinco, profunda. Recuerda ese momento, siente. Eso que estás recordando. ¿Era de día o de noche? Un poco como claridad. Si estabas triste o enojada. Triste. Siente esa tristeza. ¿Y por qué estás triste? No sé.
¿Estás pequeña o grande? Pequeño. Pequeña. Observa por qué la niña está triste. ¿Estás sola? Es que no sé, no veo nada. Eso, permite que el corazón de la niña llore, que se desahogue. Y recuerda un momento ahí con la niña. ¿Hay alguien con la niña? No. ¿Qué juega la niña? Estoy mirando. Todo es oscuro. Todo es oscuro. Allí en esa oscuridad puedes moverte. No. No. ¿Qué más sensación tienes allí en esa oscuridad? Angustia. Un poco de ruido. Es un bosque. Porque no puedes hacer ruido. No sé. ¿Tienes miedo? ¿Es
Estás escondido. ¿Dónde estoy? ¿Cómo eres allí? ¿Sientes que eres hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Joven o vieja? Joven. Joven. ¿Blanca o negra? Blanca. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Ya. Pamela. ¿Cuál? Pamela. Pamela. Pamela, te vamos a ayudar. ¿Cuántos años tiene más o menos Pamela? Siete. ¿Cuántos? Siete. Ah, es que era una niña. Pamelita, mira si estás perdida ahí. Es oscuro. Todo es oscuro. Estoy encerrado. Estoy encerrada. Pamela, ¿puedes caminar en ese lugar en el que estás encerrada? Observa cómo son las paredes y si hay alguna puerta o alguna ventana. Tú puedes tocar. Muy débil. ¿No? Soy muy débil. Estoy muy débil. Dame las piernas. Preparar. ¿Te duelen? Me duelen las piernas, no puedo pararme. Muy oscuro. Muy oscuro. Pamela, ¿alguien te encerró ahí? ¿Quién te encerró, Pamela? Señor. Me encerró un señor. ¿Lo conocías? ¿Por qué lo hizo? No sé. ¿Lo escuchaste hablar en algún momento? No. ¿Cómo es el piso del lugar, Pamela? Oscuro. ¿Pero se siente húmedo? ¿Es tierra? ¿Es piedra? Es piedra. Pamela, ¿tu familia era rica? Entonces no entiendo por qué ese señor te encerró. ¿Para qué?
para alejarme. ¿De quién te quería alejar? De mi familia. Pero me encierra y solo se va. ¿Te dejó algo de comer? ¿Él quiere que tú mueras ahí? Pamela, adelántate un poco a ver si tu cuerpo muere ahí. Tú eres espíritu. Lo que está ahí es tu cuerpo. Estoy perdida. ¿Ah? Estoy perdida. Estoy perdida. ¿Saliste de ese lugar? Sí. Floto. Pero estoy perdida. ¿Flotas? Observa si hay alguna luz arriba. ¿Hay algo esperándote? Veo un resplandor, pero no veo la luz. ¿Puedes flotar hacia ese resplandor? ¿Sí? Ve hacia dónde está el resplandor. ¿Perdonas a ese hombre que encerró tu cuerpo? Bien, perdónalo. Ya no perdono. Ahora, Pamela, sube a la luz. ¿Ya estás ahí? La busco. El resplandor te guía a donde está la luz. ¿Ya?
Ya llegó la luz. ¿Ah? Ya llegó la luz. Ya llegó a la luz. Pamela, si la luz autoriza, dime qué debía aprender tu espíritu en esa corta vida que acabas de pasar. Sanar. ¿Ah? Sanar. Aprender a sanar. ¿Qué tenías que sanar allí? Miedo. Sanar el miedo. ¿Y lo sanaste o te faltó? Me faltó. Pamela, ¿qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Adriana? El amor. ¿Qué? El amor. Aprender el amor, tomar el amor. ¿Y a mí qué consejo me das desde allí? Calma. Calma. Tranquilidad. Paciencia. Paciencia. Ahora, Pamela. Ve profunda a otra vida que también tenga relación con la vida actual de Adriana, con la que ella hoy quiere sanar. Busca alguna vida, por ejemplo, en la que te haya sucedido algo en la cabeza. ¿Ya estás ahí? Sigue buscando alguna vida en la que haya sido hombre o mujer o extraterrestre y te haya sucedido algo.
la encontraste? Sí. ¿Allí eres hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Cómo te llamas? José David. José. José David. José David. ¿Qué edad tienes? 39. ¿Dónde vives, José David? ¿En qué país? Arkansas. ¿Qué año es? ¿Qué época? 1920. ¿Eres feliz? Sí. ¿Qué trabajas? Vendedor. Vendedor. Ahora, José David, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. No soy bueno. No soy bueno. O sea, ¿y por qué dices que no eres bueno? Hago llorar a alguien. Hago llorar. Una mujer. Una mujer. A una mujer. ¿Y esa mujer qué relación tiene contigo? Ninguna. Pero me río Me río. de verla llorar, ¿Y cómo la haces llorar? le quito algo. ¿Le quito algo? ¿Qué le quitas? Muy bien. Su dinero. ¿La asaltas o es que la estafas? Listo. La asaltas.
¿Estás armado? No. ¿Cuando la asaltas le das algún golpe? No. La amenaza. La amenaza. Lo hago muchas veces. Lo hago muchas veces. ¿A la misma mujer o a otras? A la misma. ¿Y no te da temor que esa mujer tenga familia y tomen represalias? Tiene a nadie. No tiene a nadie. ¿Ella es rica? No, trabajo. Trabaja. Ahora, José David, adelántate un poco a ver qué sucede. ¿Qué sucedió con la mujer? Muere. Murió. ¿Y qué sucedió contigo? Estoy enfermo. ¿Con quién vives? No tengo a nadie. ¿De qué estás enfermo? Me duele el pecho. Dolor en el pecho. Ahora adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. ¿Ya? ¿Ya te desprendiste? Sí. ¿Y vas hacia alguna luz, la Sí. oscuridad, o vas hacia la luz? No, el cielo azul, azul. Azul. Pero se mueve mucho. Solo lo veo. No puedo mover. José David,
Haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debía aprender tu espíritu en ella. El amor. El amor, Compasión. la compasión. El valor de la vida. Y el valor de la vida. El valor de la vida. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de allí para aplicar en la vida actual de Adriana? Todo. Ahora, José David, viaja profundo en el espacio y el tiempo y encuentra alguna vida en la que te haya sucedido algo en la cabeza que tenga relación con con los dolores de cabeza de Adrián en la vida actual. ¿Qué encontraste? Encuentro. Sigue buscando, profundo. ¿Encontraste algo? Entonces vamos a hacerle esa pregunta al dolor de cabeza de Adriana. Que el dolor nos dé la respuesta. ¿Qué lo está causando? ¿Quién lo produce? Contaré de 1 a 5 y la respuesta llega. 1, profunda. El origen. La causa del dolor de cabeza. 2,
más profunda. Tres, cuatro, profunda, cinco. Mi mamá. Mi mamá. ¿Me explicas por qué tu mamá? No, me echa de la casa. Me echa de la casa. ¿Eso fue en la vida actual o una vida anterior? Quiero hablar con ella. Permite la gloria que se exprese y me responda a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Gloria, ¿tú echaste de la casa a Adriana? Sí. Sí, no lo puedo creer. ¿Cómo es que una madre hace eso? ¿Qué fue lo que sucedió tan grave? Tenía que aprender. Tenía que aprender. Gloria, eso no lo hace ni una pantera en la selva. ¿Cuándo ha visto usted que una pantera eche fuera de la selva a los cachorritos? Dígame, ¿cuándo ha visto? Nunca. Una pantera defiende a sus cachorros, hasta con su vida. Y usted echa a la calle a una hija. ¿Qué es peor que una selva? ¿No pensaste en los peligros que tiene la calle para tu hija? Así la amas. Ella iba a volver. Ella iba a volver. ¿Sí? ¿Y quién me garantiza cómo puede volver después de que se la lanza a esas fieras? No se iba a quedar sola. ¿No se iba a quedar sola? No. ¿Por qué lo dices tan segura, Gloria? El miedoso. Es miedosa. Ay, con una mamá así. Lo extraordinario sería que no fuera miedosa. Si en una de las causas del miedo lo tiene en la misma casa, en su mismo hogar. Como dice alguien, con una mamá así, ¿para qué enemigos? No soy su enemigo. ¿Ah? Yo no soy su enemigo. No, no es su enemiga. Pues por lo menos su amiga no parece ser. Ni un amigo expulsa a la calle al amigo. Más bien dígame qué fue lo que hizo la niña. Se comió algo. ¿Se comió algo? Es que es tu obligación, Gloria. ¿Usted qué religión practica? Católico. Católica. ¿Y no ha leído algo que dice dar de comer y beber al sediento? ¿Usted dónde leyó las bienaventuranzas? Se ve que pasó por la catequesis y ni se untó siquiera. Dar de comer y beber al sediento. Uno de los mandamientos. Debe pedir permiso. Debe pedir permiso. Es que es la hija. ¿Acaso es alguien que llegó de la calle? Cuando se mencionó que una hija en la casa tenía que pedir permiso para comerse un helado, para comerse un trozo de pastel, para comerse una fruta, y que fuera de eso se la come y la expulsan a la calle. Ni con un desconocido se hace eso.
Pero ella regresó. Ah, no, sí, yo sé que regresó. De buenas usted que regresó. Porque hubiera podido no regresar. Dese por bien librada. ¿Y usted sabe si la niña aguantó hambre en la calle? ¿Sabe si aguantó frío? ¿Sabe si pasó por peligros? ¿O no le interesó saberlo? Volví el mismo día. ¿Ah? Volví el mismo día. Gloria, ¿tú quisieras que ella te perdone por eso? Claro. Bien, déjame un momento con la niña. Adrianita, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Perdonémosle eso. Colócalo en mi mano espiritual, yo lo retiro. Coloca todo ese llanto. Deja que la niña se desahogue. Vamos, abraza a la niña. Hoy yo me llevo el dolor de cabeza de la niña. Me dices cuándo lo retiro. Vámonos, vámonos, fuera, 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 fuera. Ahora en ese espacio donde estaba el dolor de cabeza, estoy colocando una luz maravillosa. Es una luz que da paz. Es una luz que te conecta con esa dimensión de la que vienes. Te da paz. Te da bienestar. Te da alivio, te da sanación. Y ahora con esa paz que estás sintiendo en tu corazón, en tu mente. Ve profunda a otro momento que anteriormente tuviera relación con el dolor de cabeza. Estoy con mi hermanita. Estoy con mi hermanita. Somos pequeñitos.
Estamos pequeñitas. Nos dejaron solas. Yo la tengo que cuidar a ella. ¿Es en la vida actual o una vida anterior? Actual. En la actual. Es de noche. Nos dejaron solas, es de noche. Siento mucha angustia. Mucho miedo. ¿Qué edad tienes allí? Cinco años. ¿Y estabas dormida y te despertaste? Sí. Y ella también. Y los dos lloramos. Ya buscaste por toda la casa a ver si no está tu mamá. No está. Y nos asomamos por la ventana. Mi tío vive al frente. Y lloramos para que venga. Pero no viene. Yo quiero saber qué fue lo que sucedió. Voy a hablar con Gloria. Gloria, ¿me explicas por qué las niñas se quedaron solas? Salí al lado. Saliste al lado de la casa vecina. Sí. Y las niñas estaban dormidas cuando te fuiste. Sí. Y ahora que están llorando, ¿no las sientes? No. Pues están llorando. Se despertaron. ¿Tú quisieras que ellas te perdonen por eso? Sí. Déjame un momento, yo le explico a la niña. Adrianita, la mami está en la casa vecina. Ella no pensó que tú te fueras a despertar y fue a hacer una visita. ¿La perdonamos? Bien, perdonámosla porque no sabemos a qué fue ella a esa visita. Perdónala. Ahora que me va a colocar en ese espacio que quedó libre. Algo bonito. Paz. Paz. Entonces coloca paz. Y entrégame ese dolor de cabeza que ese acontecimiento ocasionó en la niña. No lo necesitas. Me dices cuándo lo retiro. Fuera, 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 fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca una sensación maravillosa de paz, de bienestar. Un bálsamo de alivio, un bálsamo maravilloso. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, en esa mente, ve profunda otro momento que también
tuviera relación con el dolor de cabeza que antes tenías. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en embarazo. ¿Y cómo te sientes? Qué angustia. ¿Por qué? Solo tengo 14 años. Solo tengo 14 años. ¿Y ya dijiste en la casa? No. ¿Le dijiste al papá qué cara hizo? Se preocupa. Pero él está conmigo. ¿Se preocupa por qué? Pero él está conmigo. Ajá. ¿Tú sabes lo que significa embarazo? Significa que hace unos años el universo decidió enviar un regalo a la Tierra. No sé si era un bebé o una bebé, pero era un regalo. Un regalo que había que desempacarlo a los 9 meses. Y se lo envió a una joven, creo que se llamaba Adriana. Y para entregar ese regalo, hizo falta otro joven que lo entregara. Ahora, ¿qué piensas hacer con el regalo? ¿Qué piensas decir a tu mamá? Mi mamá ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. ¿Y qué cara hizo? Me regañó mucho. ¿Mm? Me regañó mucho. Déjame hablar un momento con ella. Gloria, ¿me das tu versión de los hechos? Sí. Me di cuenta que estaba en embarazo. Que no soportaba el olor de unas comidas. Pero está muy chiquita. Y no puede tener ese hijo. ¿Y entonces qué piensa hacer, Gloria? Ayudarle ¿A qué? a que no lo tenga. O sea, ¿piensas asesinar a tu nieto?
Ayudarle a que no lo tenga. Eso es lo mismo. ¿Por qué me cambias la tortilla? ¿Por qué no llamamos al pan pan y al vino vino? Y hago una pregunta muy simple, Gloria. ¿Lo que está en el vientre de tu hija es tu nieto, sí o no? Sí. Ok, ahí nos estamos entendiendo ya. Por lo tanto, es tu nieto. Porque si no fuera tu nieto, no sería tu nieto. La lógica es muy lógica. Por conclusión, si piensas hacer daño a ese bebé, estás entonces tomando la decisión de hacer daño a tu nieto. ¿Te arrepientes de eso? Sí. Entonces le pides perdón a Adrianita por haberla hecho sentir mal y haberle hecho sentir que no la apoyabas. Ahora, cuando más te necesita, Que le ayude. vamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, Gloria. Listo, la niña quedó en embarazo, tiene 14 años. La mamá, en este caso tú, Gloria, la educaste, le explicaste, le enseñaste con amor todo lo que podía suceder si ella tenía relaciones con un hombre. Sí. Si se lo explicaste. Entonces, ¿qué crees tú que falló? Me hizo caso. No hizo caso. Hay una frase que dice, cuando se refiere a bebés, a lo hecho, pecho. O sea, hay que darle el pecho. Y yo pienso que tu hija se lo va a dar. Déjame un momento con ella. Adrianita, ¿qué piensas hacer? No me respondas, todavía no. Primero te voy a hacer una pregunta de la selva. ¿Qué piensas tú que hubiera hecho una pantera con sus cachorritos? Cuidado. Los cuida. ¿Qué piensas tú que hubiera hecho una gata con sus gaticos? Descuido. Ok. ¿Qué hubiera hecho una perra con sus perritos? Descuido. Ya. Ahora sí te hago la pregunta a ti. ¿Qué piensas hacer? No sé qué hacer, mi mamá me va a ayudar. Así no te ayude tu mamá. Tú has visto que en la selva la mamá pantera ayuda a la pantera a que ya tenga sus cachorritos. O la mamá de la gata viene a ayudarle a la gata a que tenga sus cachorritos. No. Así no te ayude. Tú eres la mamá. Y vas a salir adelante. O sales atrás, pero sales. Entonces vamos con todo. Si el universo te escogió, es porque tenías que vivir ese proceso. Y algo vas a aprender de ahí. ¿Lo aceptas? Entonces dile a ese bebé que está ahí en ese vientre, porque está asustado. Porque ese bebé se dio cuenta de lo que el abuelo estaba pensando. Ese bebé o bebé, no sé si es niño o niña, necesita en este momento la mamá que lo abrace en el vientre y le dé paz, le dé tranquilidad. Que esa bebé o bebé sienta que hay una madre que lo va a cuidar.
Entonces vamos, proyéctale a ese bebé, a esa niña o a ese niño, toda esa seguridad. Así el papá no responda, así tu mamá no te apoye. Si quieres llorar, llora, que es un sentimiento natural, normal. Desahógate. Libera toda esa presión emocional que está retenida. Ahora adelántate a ver qué sucede con la pantera. Tú sabes a cuál pantera me refiero. ¿Cierto que sí? Entonces adelántese. Yo quiero ver qué sucede. Mi mamá me llevó aquí un médico. Me ponen unas pastillas. Sucedió lo que estoy pensando. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle perdón a ese bebé. Pregúntale al bebé que si iba a ser niño o niña. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Gabriel. Pregúntale a Gabriel que si te perdona. A ti era muy fácil perdonarte porque Gabriel sabe que tú no fuiste la de la idea. Pregúntale a Gabriel que si él perdona a la abuela. Entonces ahora sí, dile a Gabriel todo lo que le habías querido decir y no habías podido. Yo tenía mucho miedo.
Perdón. Ya te perdono. Ahora necesitamos es que tú misma te perdones. ¿Te perdonas? ¿Me llevo esa culpa? Dime cuándo la retiro. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, cama a colocar. Amor. Yo sé a quién podemos colocar ahí. Piensa a ver a quién. Gabriel. ¿A quién? Gabriel. Ajá, exacto. ¿Lo colocas? Entonces coloca a Gabriel ahí. Pregúntale a Gabriel cómo le parecen sus hermanas. Lindas. Gabriel, ¿cómo te parece tu mami? ¿Fea o bonita? Lindas. Ajá, díselo. Que ella lo grabe aquí. Y necesito otra cosa, Gabriel, que le retires a la mami la migraña, el dolor de cabeza. ¿Ya? Ahora, Gabriel, necesito que me digas qué era lo que estaba causando el bruxismo en tu mami, esa tensión que ella hacía en la mandíbula. La pérdida, ¿Ah? la pérdida. La pérdida. O sea que también puedes sanar ya. Porque ya se está dando cuenta de que ya no te perdió. ¿Le explicas eso? Entonces explícale y sánala. Retírale la tensión que ya tenía en sus músculos de la mandíbula, la quijada. Aflójala, relájala. Suéltala. Necesito también que me ayudes a sanar el corazón de tu mamá. Liberar de ahí cualquier rabia, cualquier resentimiento que hubiere. Que ella perdone a tus abuelos. Que ella perdone también a John Jairo. ¿Me ayudas? ¿Desprendemos esos sentimientos del corazón de tu mamá? Y
Llénale todos esos espacios donde estaba la rabia y el resentimiento. Llénaselos con amor, con perdón. ¿Ya lo hiciste? Ahora, Gabriel, retira de tu mami las tensiones, el estrés. Aflójala, suelta, relájala. ¿Ya? Bueno, Gabriel, llegó el momento de despedirnos porque ya va siendo hora de regresar a tu mami. Despídete de ella para que sigas tu proceso hacia la luz. Adriana, ya te despediste. Entonces, sientes, consideras que ya estás preparada para regresar a disfrutar ahora sí el resto de tu vida con salud, con bienestar, con alegría, con felicidad. Entonces, campeona, prepárate cama a regresar. Ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Disfrútalo. Siente cómo esa energía que allí te rodea te llena, te envuelve, te revitaliza y te libera de todo dolor o malestar que hubiera antes en tu cabeza. Ya, se fue. Y ahora sientes una sensación de bienestar maravillosa, como si un bálsamo mágico hubiera entrado a tu cabeza y a todo tu cuerpo. Ahora voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas a regresar lentamente al presente, a tu cuerpo. Y cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, contenta, saludable. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes liviana, liviana, flotando como si fueras una pluma de la playa. Todo sigue regresando, te sientes feliz, emocionada, sientes una emoción inmensa en tu corazón y en todo tu ser. Tres, sigue regresando, estás muy emocionada, muy feliz. Cuatro, preparada para despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes?
sé. Como sueltica. Siento bien. ¿Qué recuerdas? Todo. ¿Y cuántos minutos calculas que llevas en esta camilla? Por ahí 20. Pero yo miro el reloj. 1 hora 21 minutos. Ay, Dios mío. Es que 20. Bastante, bastante tiempo. Mucho. ¿Qué más sensación tienes? No, tenía un dolor de cabeza ahorita súper fuerte. Tenía un dolor de cabeza cuando me acosté aquí súper fuerte. Yo no lo tengo. Tenía un dolor de cabeza súper fuerte y ya no lo tengo. No lo tengo. Que era muy fuerte. ¿Sabes que ya se quitó? Sí. Bueno, que no vuelva nunca. La pregunta que hacemos siempre a todas las que pasan por ahí 20 minutos en esta camilla. Si te cubrimos digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Digitalmente, ¿cómo así? Llene cuadritos, que no se Ah, vea quién eres. ya. Ah, sí, claro. Sí. Te espero yo de mis datos.